Durante los últimos 365 días del año, el equipo de paisajismo urbano hemos recorrido cerca de 180.000 kilómetros, lo que supone 4 veces y media la vuelta al mundo, desarrollando los 3 pilares que forman a paisajismo urbano. La construcción de jardines verticales con cerca de 10.000 metros cuadrados y más de 300.000 plantas, la formación mediante las 2 convocatorias que hacemos en México y Argentina, formando ya en este año más de 120 personas, y la investigación, tanto en nuestros laboratorios como en el trabajo extenuante de campo. En los siguientes minutos os mostraremos el resumen de este intenso año. Un ecosistema vertical de 100 metros cuadrados para el Mall Falabella, construido en pleno desierto chileno, con 3.000 plantas de 20 especies y 10 familias. En este proyecto tuvimos la suerte de trabajar mano a mano con la excelente paisajista Doralú Galleguillos, a la que conocimos en un curso de los nuestros, y desde entonces nos une una muy buena amistad. Siempre que nos vamos al extranjero, pues nos enfrentamos a adversidades nuevas, debido a que en otros países pues no manejan los mismos materiales que utilizamos aquí. La comunicación a veces no es fácil. Dirigir un equipo que no es nuestro equipo habitual también se vuelve una misión un tanto delicada. Hacer que funcione un jardín, enseñar a la gente todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia y que ellos puedan manejarlo de una manera autónoma, pues supone un reto, y hasta ahora pues podemos decir que estamos bastante, bastante orgullosos de nuestro trabajo en el extranjero. Cuéntame un poco más. Bueno, esto es un sistema de lluvia por micropresión. Entonces esto nos ayuda a crear una atmósfera controlada en humedad, en temperatura, con unos aparatitos que van saltando según la demanda del pequeño ecosistema. Esto se trata de crear pequeños ecosistemas donde luego lo trasladamos a lo macro. En este ejemplo estamos trabajando básicamente con plantas epífitas, con orquídeas, bromelias, gusmanias, tilancias, plantas que viven sin un soporte, que viven sin tierra, viven asociadas a otras plantas. Entonces estas plantas literalmente viven del aire, son plantas que viven sin nutrientes. Y estamos viendo qué tal se adaptan a nuestro sistema. Lo micro lo trasladamos a lo macro.